Bueno, bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal estáis por aquí? ¿Qué tal estos 15 días? Hace 15 días que nos vimos aquí en Plan Planeta. Bienvenidos a este espacio de encuentro para hablar de educación ambiental, para hablar de sostenibilidad, para hablar de medio ambiente. Y si os fijáis, hoy tenemos una pequeña novedad, que lo podéis ver en la parte de abajo de la pantalla, que hemos puesto un Kahoot, porque como el anterior programa estuvimos jugando y poniendo pequeñas pruebecitas, pequeñas encuestas, pues hoy lo que hemos decidido es decir, bueno, ¿y por qué no hacemos un pequeño juego jugando todos juntos que dure todo el programa con preguntas relacionadas con lo que vamos a ir hablando en las próximas secciones? Bueno, pues si no sabéis cómo va Kahoot, os tenéis que meter en la página web que aparece, vamos a ver, si ponemos aquí, en la K, en el chat, lo podéis ver. Perdón, al revés, es... Ahí veis la dirección, podéis entrar ahí. Y también aparece cuando entráis en esa dirección, tenéis que meter un código PIN, un PIN de juego. Y... ¿Que me escuchas doble, Pandora? No debería escucharse doble. ¿Alguien más escucha doble? Patricia dice que se me escucha bien. Yo creo que se escucha bien, Paula. No sé. En principio debería ir todo bien. Se te escucha bien en principio. Vale, vale, perfecto. Pues lo que estaba comentando, para el Kahoot es la dirección esa de que es kahoot.it y luego el pin de juego es 644-2389. Entonces podéis meteros ahí y luego iremos jugando. Mira, si lo podemos ver aquí. Y aquí veis, cuando vayan entrando los jugadores, pues iremos entrando por aquí. Así que se os irá viendo. Así que mira, ya tenemos por aquí a alguien. Y los nombres que aparecen son aleatorios, así que irán apareciendo por ahí. Así que os invito a todos los que estéis en el chat a que si queréis vayáis metiendo por ahí. Ah, mira, ya se va metiendo por ahí más gente. Perfecto. Pues iremos jugando entre todos. Os podéis ir metiendo por ahí poco a poco. Pero no vamos a perder ni un minuto más. Lo que vamos a hacer a continuación es presentaros a todas las personas que van a intervenir en el programa de hoy, que van a ser completamente diferentes a las que estuvieron hace 15 días. Pero es el resto del equipo de En Plan Planeta y lo vamos a ver. Así que vamos a verlo ahora mismo y vamos para allá. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Hola, Adriana. Buenas tardes. ¿Puedes comentar quién eres, presentarte y de qué nos vas a hablar hoy? Buenas tardes. Soy Alberto y... No he venido a hablar de ecomovidas. Hoy empezamos con... Etiqueta ecológica, a ver qué os parece. Etiqueta ecológica, perfecto. Bueno, y dinos quién eres, preséntate, que yo te conozco, pero igual hay alguien por aquí de los pocos de 3 o 4 de España que no te conocen. Pues al revés, me conocen tú, mi abuela, mi madre, y soy Alberto Vizcaíno y escribo un blog que se llama Productor de Sostenibilidad. Uh-huh. Perfecto. Por ahí está Adriana también. Adriana Uribe Salgo. Buenas tardes, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada. Bueno, me presento, soy Adriana Uribe Salgo, activista y emprendedora por el planeta, que bueno, yo lo que tengo es una empresa en la que vendemos y hacemos ecodiseño. Y bueno, yo os voy a hablar de ejemplos que seguro que os sorprenden de empresas sostenibles que la están petando muchísimo. Bueno, pues ganas de escuchar. Jesús García, que también está por aquí. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si... Si me estáis viendo, porque yo solo veo un Alfonso Peña en negro, pero bueno, soy Jesús García. Yo profesionalmente puedo parecer un tanto chocante, un tanto desubicado aquí, por mi condición de urbanista, pero como las profesiones y las pasiones no suelen ir de la mano, en este segundo aspecto,
pues soy un enamorado de toda la naturaleza, del entorno vivo, y prácticamente media vida pues me la he tirado y espero seguir tirando en contacto con ese mundo natural del que tanto me gusta hablar con todo aquel que quiera compartir. Estupendo, muchas gracias. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Jesús? ¿Qué no nos lo has dicho? Ah, por cierto, pues sí, mira, además vamos a hacer una cosa, porque mira por dónde, aprovechando esto de las efemérides, que suelen servir como recordatorio, y dado que mañana es el Día Internacional declarado por la ONU de la biodiversidad, pues vamos a hablar de un poquito de biodiversidad, pero asociada a uno de esos ecosistemas fascinantes que tenemos, los bosques templados, los bosques del norte peninsular. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Y luego, por último, pero no por ello menos importante, tenemos con nosotros a Pepe Barea. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Nada, yo soy, como dices, Pepe Barea, ¿no? Y soy profesor de biología en el Instituto y en Mariana Pineda de Granada. Y hoy pues vengo simplemente a acompañar a mis alumnos, ¿no? A presentar el trabajo que han hecho, que han realizado ellos sobre el cambio climático. Perfecto. Aquí tenemos a cuatro personas, pero también va a haber dos más. Una de ellas es Isabel Moreno, que lamentablemente nos iba a haber acompañado en directo hoy, pero no ha podido porque tiene que presentar aquí la Tierra de forma inesperada hoy, que los viernes suelen librar, pero hoy le ha tocado, a las 8:30, y entonces pues era imposible que viniera. Pero vamos a hacer aquí un traslado espacio-temporal y vamos a conseguir verla porque hemos estado hablando en otro momento, así que invocaremos al Alfonso del pasado para ver qué nos dice. Y luego también vamos a hablar con Alba Galofré, la última media hora del programa, tendremos una entrevista con ella. ¿Y por qué con Alba Galofré? Porque es una persona que ha sido noticia, trending topic mundial esta semana, porque ha tenido lugar la conferencia de la UNESCO para la educación para el desarrollo sostenible y ha sido la única persona de España que ha estado como ponente en esas conferencias. Así que pues la tendremos con nosotros para que nos cuente su experiencia y qué es lo que fue a contar. Así que sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es empezar a jugar, porque Alberto nos va a contar algo de ecoetiquetas, pero nosotros nos vamos a ir al Kahoot a ver qué pasa. Bueno, y el resto, quedaos por ahí porque enseguida estoy con vosotros, ¿eh? Así que nada, vamos a jugar un poquitín. Bueno, pues aquí tenemos, ya tenemos ahí varios jugadores por aquí, perfecto, ya sabéis que os podéis ir incorporando cuando queráis. Gracias, Nighty, por seguirnos. Estamos aquí a ver si conseguimos llegar a los 100 seguidores. Y estamos ahora en 86 sobre 100. Así que si dais el botón de seguir, pues lo agradecemos también. Bueno. Tenemos aquí ya unos cuantos jugadores y vamos a empezar, ¿eh? Así que atentos, ¿eh? Aquí es importante acertar, pero también es importante hacerlo con rapidez porque más puntos te dan, ¿vale? Jesús, ahora que no nos oye nadie, quita la cámara, porfa. Bueno, empezamos. Vamos a ver qué nos dice. ¿A qué hace referencia esta imagen? A ver qué imagen se trata. Ahí vemos una especie de florecita con estrellitas. Lo rojo es espacios naturales en la Unión Europea. Lo azul es etiqueta ecológica europea. Lo naranja, producto neutro en carbono. Y lo verde es el logo de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Bueno, esto que... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bueno, han acertado cuatro. Cuidadín, ha habido tres que se han dejado engañar por las apariencias. Bueno, efectivamente, es el logo que hace referencia a la etiqueta ecológica europea. Y vamos a seguir viendo que seguramente ahora Alberto nos va a contar un montón de cosas más. Y entramos con la cabecera de Alberto. Eco Movidas, nada menos se llama su sección. Ecomovidas con Alberto Vizcaíno. Ecomovidas, Alberto. Bueno. Ecomovidas. Ecomovidas. Menudo un cielo que llevas ahí detrás, ¿no? Sí, es que bueno, lo que hay aquí detrás sí que es una movida y lo he tenido que ocultar, ¿no? Entonces, bueno, he tomado una foto así de un atardecer y aquí me he quedado. Tenía una de residuos que me gusta más, pero como hoy no iba a hablar de mi libro, pues he dicho, vamos a poner algo más bonito. Bueno. Y bueno, a lo mejor si seguimos haciendo programas, pues voy buscando otros fondos más. Bueno, más perfecto. Chulos, este está muy bien. O a lo mejor asociados al tema que hablemos. Ecomovidas, pues cuando me propusiste
entrar en este espacio, que te tengo que agradecer mucho que me invites a Twitch. Es mi segunda vez en Twitch, estoy emocionadísimo. Lamento haberte sido infiel el miércoles. Bueno, no pasa nada. Podemos compartirnos, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, además, estuviste con Diego, Ecodiku en Twitch, que os recomiendo que le sigáis, porque mira, lo pongo por aquí, porque es un canal también, hacemos un poco de spam ya que estamos por aquí, sí. Y es muy chulo. Habla comenta noticias ambientales y lleva gente a entrevistar a gente pues que sabe mucho de lo que habla, como es el caso de Alberto hablando de residuos. Pues eso, cuando me invitaste y dijimos, bueno, pues cómo tener una sección y que podamos hablar de cosas así que puedan ser interesantes, creo que había que hablar de ecológico, de cosas ecológicas, ¿no? Pero de cosas ecológicas con mi perfil, yo al final, donde me he especializado es en la legislación ambiental, ¿no? Entonces, hoy quería empezar esta sección de comovidas con la movida, que es el término ecológico. Y no sé si sabías, Alfonso, que el término ecológico está legislado. No puedes usar la palabra ecológico para referirte a cualquier cosa. La Unión Europea en los años 90 se dio cuenta que había una cierta demanda de productos ecológicos y una inquietud en los consumidores de recibir información sobre esos productos, y que algunas empresas pues lo estaban explotando, ¿no? Y ponían en el mercado cosas que no eran del todo respetuosas con el medio ambiente. Entonces dijo, ¿cómo acabamos con esto? Pues con etiquetas ecológicas. Y como bien han acertado una parte importante de las personas, a pesar del spoiler que he hecho antes del juego, perdóname. Perfecto, pero a veces para despistar se pone, dicen cosas, igual por psicología inversa, dicen, pues eso seguro que no es. Seguro que no es, ¿no? Pues esa etiqueta que hemos visto hoy es la etiqueta ecológica de la Unión Europea para productos y servicios, productos de consumo y servicio. Por distintas categorías de productos, papel, textil, ordenadores, para pinturas también hay, pues se han ido sacando una serie de criterios que con 28, 29 grupos de criterios deciden que un producto es más respetuoso con el entorno que otros de su misma categoría, ¿no? Cuando vemos esa etiqueta no quiere decir que ese producto sea sostenible total y que lo vayamos a comprar y vayamos a salvar el planeta comprándolo. Lo que dice es que dentro de esa categoría de productos, por ejemplo, papel de copias, pues si yo quiero un papel ecológico, puedo ir al mercado y habrá papel libre de cloro, habrá papel reciclado, habrá papel... ¿Cómo sé yo cuál es el más ecológico de todos? Pues el que tenga esta etiqueta ecológica. De hecho, si fuese a los criterios ecológicos de papel, ahí aparecen pues, qué cantidad de cloro libre puede tener o no, qué cantidad de materia prima reciclada puede tener o no, qué proceso de reciclaje es adecuado para procesar el papel para que luego sea papel ecológico, y todo este tipo de cuestiones. A mí me han interesado mucho la de productos tecnológicos, una que hay para tablets y dispositivos como ordenadores, y la del sector textil, que es una de las que hablamos mucho. Se habla mucho de moda sostenible, del sector textil, pues hay una etiqueta ecológica para prendas del sector textil, que para mi gusto pues es la etiqueta ecológica más importante. Y de hecho, ninguna ropa puede ser ecológica, no puede llamarse en el mercado ecológica, si no está adherida a este sector. Y ha habido marcas que lo han bandeado, han dicho, va a ser ropa sostenible, no va a ser ropa ecológica, ¿no? Como no está definido que es sostenible, pues pueden entrar en ese juego. Y poco más, aparte de esta, que está para productos y servicios, sobre todo alojamiento de camping, es el sector que más ha desarrollado. Hay otra que es como una hoja, también con estrellitas, para productos de agricultura y ganadería ecológica, digamos las cosas de comer, ¿no? Entonces esas son las dos grandes etiquetas que me dicen que algo es ecológico, y la ecomovida de hoy, pues básicamente era esta. O sea, y nos podemos fiar de estas, ¿no? Porque también con el tema de las ecoetiquetas también a veces hay como cierta picaresca o gente que se quiere aprovechar también, ¿no? Pero de estas nos podemos fiar, Alberto. Estas nos podemos fiar porque son un reglamento de la Unión Europea, o sea, es legislación hecha por técnicos y por científicos, o sea, tienen el aval de la ciencia, estas apelaciones a lo ecológico. Son públicas, en el boletín oficial de la Unión Europea podemos encontrar todo el texto de cómo se consigue esta etiqueta y todos los criterios que son aplicables a los productos que se adhieren a ella. Y además son auditadas, o sea, para que alguien ponga esta etiqueta en su producto, previamente pues tiene que pasar una auditoría independiente, y es una auditoría independiente en la que además interviene la administración pública. No puedes conseguir una etiqueta de estas si no tienes las licencias y los permisos ambientales en regla en el país de donde estás pidiendo la etiqueta. Porque otra cuestión que a veces se dice que si estas etiquetas son proteccionistas con el mercado europeo. Cualquier producto del mundo se podría acoger a esta etiqueta. Lo único es que tendría que someterse a un auditor verificado, y la administración de su territorio
justificar que está cumpliendo toda la legislación ambiental aplicable a su proceso productivo. Mira, dice Susana CDV aquí en el chat que es importante saber el carácter ecológico de la ropa, ya que es una de las industrias más contaminantes, y tiene toda la razón. El otro día lo veíamos con Marta cuando hablábamos de la industria de la moda, ¿no? De lo contaminante que es, y que pues este tipo de etiquetado pues puede ser un buen criterio sostenible para hacer una compra concienciada, ¿no? Desde luego, desde mi punto de vista, sí, porque habla de todos los químicos que se pueden utilizar o no, del origen de las fibras. Y en el caso del sector textil, además, habla de la mano de obra, que hay otras etiquetas que no hablan de la mano de obra. Esta también tiene un criterio de sostenibilidad en este sentido, ¿no? De la mano de obra que puede trabajar en la confección del textil. Para el textil también habla de la durabilidad de la ropa, cuántos lavados tiene que soportar, qué tipo de lavados, y que no se deforme, ¿no? Que muchas veces compramos ropa y no, se queda inusable porque se deforma la primera vez que las lavas. Pues uno de los criterios de sostenibilidad o de etiquetado ecológico es este. Así que os animo mucho a, si tenéis interés en este ámbito, a comprar este, o sea, a comprar, no, perdón, a buscar este logotipo cuando tengáis la necesidad de comprar. Muy interesante, Alberto, lo que has dicho de los criterios sociales, ¿no? Que muchas veces se asocia la sostenibilidad únicamente al tema ambiental, pero no olvidemos que la triple pata de lo social, lo ambiental y lo económico tiene que estar ahí todo relacionado para conseguir la sostenibilidad plena, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto busca lo económico en el sentido de que te diferencias en el mercado. En un mercado donde se compite por precio, pues al final el productor de ese producto ecológico tiene una proyección avalada por la Unión Europea de que su producto pues es más sostenible que los demás. Entonces se supone que un consumidor concienciado que tiene cierta capacidad de comprar con ese criterio más que con el criterio precio, pues va a entrar por ahí. Entonces el precio de estos productos a veces está un poco inflado, a veces es más caro que los demás, pero es más caro, entre otras cosas, porque estamos contemplando en ese precio todas las variables ambientales y sociales de esos productos. Bueno, pues menuda conmovida las ecoetiquetas que hemos visto hoy. Muchísimas gracias, Alberto. Y, gracias a vosotros. Y nada, quédate por aquí porque luego seguiremos charlando. Y ahora pues vamos a seguir jugando ahora. Así que, bueno. Pues a ver si me meto en el... Sí, métete en el Kahoot. Los que se han incorporado por ahora, aquí en el chat lo pongo. Aquí aparece la dirección y el pin del juego para que os podáis meter en todo momento. Aunque no os he hecho la primera pregunta, no pasa nada, os podéis incorporar. Así que nada, seguimos por aquí jugando. ¡Vamos para allá! Bueno, aquí tenemos la anterior pregunta. Aquí está. Esta es la etiqueta ecológica europea, que es lo que tenemos que buscar en los productos. Hay que fijarse bien en ella. Y bueno, han acertado 4 y han fallado 3. Veremos, a ver, vamos a seguir jugando. Aquí está el ranking. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Bueno, vamos a ver. Con los plásticos del contenedor amarillo se puede obtener fibra de poliéster que se convierte en tejido. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Vamos a ver. 8 respuestas. ¿Será verdadero? Se puede hacer muchas cosas con el plástico, pero ¿esto concretamente se puede hacer? Bueno, pues 8 dicen que es verdadero y 1 dice que es falso. Y yo creo que se lo vamos a preguntar ahora a Adriana. Porque yo creo que de esto sabe un poquito. Así que nada, vamos con la sección de Adriana. Vamos para allá, cabecera, dentro. Empresas sostenibles con Adriana Uribe Salgo. Bueno, Adriana, la gente del chat está bien puesta, yo creo, ¿no? Efectivamente. De las botellas de plástico PET del cuerpo se puede sacar fibra de poliéster. Estoy fe. Y das fe porque además tú, vamos, eres del gremio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Efectivamente. De hecho, eso, tengo una marca en la que uno de la tipología de productos que hacemos son productos a partir del cuerpo de la botella para sacar poliéster, pero también con los tampones, que no se puede hacer textil con ello, pero sí otro montonazo de cosas. Adriana, puedes decir la marca si quieres, que no hay problema, ¿eh? Vale, sí, se llama Ecomodo. Ecomodo, sí, muy recomendable. Puedes ver en la página web, tiene ahí además un esquemita que explica un poco todo el proceso. Así que, mira, ya Paula, que es la más rápida del oeste, ya ha puesto aquí el enlace en el chat. Bueno, ¿y qué nos vienes a contar hoy, Adriana? Pues yo hoy vengo a sorprenderos, sorprenderos con 10 empresas que la están petando mucho. Bueno, y por supuesto en el ámbito de la sostenibilidad. Perfecto, pues vamos a verlo. Ahí estamos.
Vale. Se veía correctamente, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, genial, pues empezamos con ello. Bueno, eso, os voy a hablar hoy de 10 empresas que la están petando y que hacen de manera sostenible. La primera de ellas viene con una pregunta. ¿Crees que podrías diseñar si no pudieras ver? Pues yo diría que sí, como Beethoven, que componía sin escuchar. Pero suena complicado, ¿no? Suena así como muy difícil. Sí, sí. Pues hoy os voy a presentar una empresa que se llama Timpers, que hace calzado a partir de materiales reciclados, sostenibles y demás, y que todos los que trabajan ahí, o los que diseñan las zapatillas, vaya, son ciegos. No ven un carajo. Y eso es uno de sus distintivos. Usan, como podéis ver, para toda la parte de la tela del zapato, una loneta de algodón orgánico, y luego para la parte de la suela y demás, usan un material que está hecho a partir de PET. Incluso lo que sería el cuero ese, no, la textura de cuero está hecho con un 50% PET o hasta un 100% de PET y si no, poliuretano reciclado. Además lo hacen todo en Alicante. ¿Cómo lo hacen, no? Porque claro, a ver, una cosa es hacer las cosas viendo, ¿no? Que sabes combinar. Pero ellos, ¿cómo lo hacen? Pues lo que hacen es van tocando los materiales para ver cuáles de ellos podrían encajar mejor y luego, pues bueno, conocen a través de una guía de táctil, ¿no? Cuáles son las variantes y con eso van combinándolo. Y por supuesto, cuando haces un pedido, la cartita que te viene está escrita en braille también. Así que está, vamos, diseñado por ciegos y para ciegos también. Aparte para nosotros, porque como podéis ver es que son chulísimas. Impresionante. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo y es que es un pequeño acertijo, ¿no? Estas pequeñas tienen un problema. Sus materiales no son biodegradables. Cada peque de 6 gramos requiere otros 3 gramos de envoltorio, que encima en su mayoría son de aluminio y el plástico que no se recicla y se tira todo muchas veces al contenedor equivocado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué creéis que estamos hablando? Pues jugárosla en el chat, ¿no? Algo pequeñito, algo chiquitito, que es muy difícil de reciclar. Bueno, no sé si alguien habrá acertado, pero estamos hablando de las cápsulas de café. Cápsulas, es que os voy a hablar hoy de un proyecto, una empresa que se llama Cafea Project, que de hecho abrió sus puertas hace una semana, poco más, aunque llevan tiempo trabajando en el proyecto, y lo que hacen es, por un lado, composteras, hacen kits de siembra con lo que serían las cápsulas del café y luego con el café que hay dentro lo que hacen es un kit de siembra en el cual pues puedes plantar desde setas, pimientos, perejil, un montón de cosas. De esta manera lo que estamos haciendo es convertir un residuo en algo nuevo y por supuesto pues regenerativo, porque si encima te puedes sacar unos pimientos del piquillo buenísimos de ahí, pues ajá, muchísimo mejor, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, pues sí que nos está sorprendiendo, ¿eh, Adriana? A eso venimos. Vamos a pasar al tercer ejemplo y es, en lugar de reciclar, replantemos el tema. Bueno, he puesto replantemos con una ahí escondidita porque vamos a hablar de replantar. Y es que esta empresa que se llama Sido, lo que hace es un papel que tiene unas semillitas dentro, es un papel que está hecho a partir de residuos de la industria del algodón y demás, y lo que hacen es meter unas semillas de diferentes plantas dentro, y entonces cuando las riegas, ¿no?, sale la plantita y eso luego lo puedes poner en una maceta, y oye, que en lugar de ser un papel que echas a reciclar, es un papel que se regenera y que luego tienes, pues eso, una planta de perejil, una para hacer infusiones, vamos, mil y un cosas. Uh-huh. Así que fijaros, bueno, hay muchas marcas que lo usan. Es muy interesante. Bueno, el cuarto ejemplo es pollo parece, carne no es. ¿Qué es? Esto es algo vegano. Es algo vegano. Bueno, no sé si alguien del chat conocerá, pero vengo a hablaros de Eura. Eura es una empresa que la está petando muchísimo porque hace carne vegana, básicamente. No sé si sería la terminología correcta. Ya. Pero bueno, como sabéis, la carne de vacuno, sobre todo, es una carne que contamina muchísimo porque las vacas se echan muchos pedos. Podemos resumirlo así, aunque no sea la manera más correcta. Y bueno, pues lo que han buscado es, a través de diferentes derivados de la soja, crear una carne que es muy sabrosa, que es muy buena. Y bueno, luego además tienen todo un universo en torno a esta marca que lo que incentiva es que comas vegano, pero sin tener que ser vegano, ¿no? Simplemente reduciendo tu consumo de carne y tomando este tipo de carnes veganas, ¿no? Que tienen un saborazo y que son muy similares en textura y demás, por ejemplo, al pollo. Uh-huh. Pasamos al siguiente ejemplo y es que todas para una y agua para todas.
Seguramente conocéis esta marca que se llama Aguara. Es una marca que lo que hace es, por cada litro que se vende, pues un litro se lleva a países donde es necesario. De hecho, durante la pandemia, ese agua que era necesaria, lo que hicieron fue llevarlo a los diferentes hospitales donde, bueno, estaban completamente saturados. Y diréis, bueno, a ver, esto está muy bien, es sostenible, pero más bien socialmente, ¿no? Pues que es que además las botellas de plástico están hechas a partir de plástico reciclado. Es un sistema que se llama Bottle to Bottle. De hecho, y de esa manera lo que hacemos es, en lugar de necesitar generar plástico nuevo para hacer las botellas, pues uh-huh. se hace con plástico reciclado. Así que además de tener ese punto social, pues tiene ese punto medioambiental. Pasamos al sexto punto y es adiós a la energía sucia. Seguramente muchas de vosotros y vosotras habéis escuchado hablar de Hola Luz. Hay también otros ejemplos, pero bueno, quería hablaros de la opción de que si todavía en vuestras casas contratáis luz de pues, las típicas compañías, que os animéis a contratar la energía verde, que siempre es mucho más sostenible, aunque bueno, siempre habrá gente retractada del tema porque, como bien sabéis, la energía tú no puedes decir solo verde, sino lo que se hace es esas empresas invierten, ¿no?, en esa producción más verde y, bueno, luego te llega una parte de esa energía. Pero vamos, que este tipo de empresas o como Goyener, que es una cooperativa de energía, pues son una opción muy interesante y mucho más sostenible para tener la energía en nuestras casas, la electricidad en nuestras casas. Uh-huh. El séptimo sería: un tercio de la comida producida en el mundo para consumo humano se pierde o se desperdicia cada año. ¿Y de quién creéis que vamos a hablar? ¿De qué empresa vamos a hablar? Pues claramente de Too Good To Go. No sé si ya la conoceréis, pero es una empresa que lo que hace es, vosotros a través de su aplicación lo que podéis hacer es reservar comida de un restaurante que no se ha vendido, y entonces os dan un pack a un precio bastante reducido en el cual lo que hacen es meter las sobras, no cosas que le sobra a la gente en el plato, por supuesto, sino uh-huh. platos que se han cocinado y que no se han podido vender. Entonces así tú luego te llevas un delicioso plato de un maravilloso restaurante o incluso pan, bollerías y demás a un precio reducido, y de esa manera se reduce el desperdicio alimentario. Uh-huh. Pasamos al octavo, estamos casi llegando al final, y aquí es, si no lo usas, véndelo. Y ahora os voy a hablar de Vinted, que seguro que es una empresa que también muchos de vosotros conocéis. Vinted lo que hace es, empezó sobre todo en el sector de la moda, ¿no?, en la compraventa de moda. Tú lo que haces es subes una prenda a la plataforma y la puedes vender, pero hoy en día están extendiendo mucho más todo su mercado, de manera que puedes subir desde juguetes, accesorios, un montón de cosas que quizás no sepas cómo darles una segunda vida. Y hoy en día, que ya sabéis que minimalismo se lleva mucho y vivir con menos pues es el canon, pues es una buena oportunidad de hacerlo y además ganando un poquito de dinero. Pasamos al noveno y es, me comería hasta el plato, pero además de manera literal. Y es que esta empresa, que se llama Group, que es de Barcelona, lo que hacen es pajitas, cucharas y demás comestibles, de manera que cuando vamos a un restaurante o a una fiesta y tenemos un montón de pajitas, cucharas de un solo uso, las podamos sustituir por unas comestibles hechas pues, con mezclas con cacao, con fresa, con vainilla, y que sean no un residuo, sino un complemento para comer, pues por ejemplo, un helado con una cucharilla de chocolate. Bastante interesante. Así como de galleta o barquillo, parecía, ¿no? Así. Sí, 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 son así como de barquillo. Están hechos como con una especie de trigo y luego lo mezclan con diferentes sabores. Ajá. Y entonces, pues bueno, es muy cómodo y bastante, bastante rico para combinarlo pues con helados, bebidas y demás. Que luego en mis tiempos lo que se hacía era metías un regaliz en la bebida y ya está. Pero bueno, estos son pues empresas que han cogido esas ideas, ¿no?, y las han llevado Ajá. un paso más allá. Y como el mejor residuo es el que no se genera, pues... estupendo. Efectivamente. Y bueno, vamos a pasar al décimo y último ejemplo de empresa sostenible, y es, algo tan natural se merece algo muy eco. Y es que, bueno, esta empresa he tenido la oportunidad de conocerla mucho más cerca porque estuve el otro día en uno de los talleres donde se hacen, y es que, bueno, como sabéis, toda la industria de la higiene íntima es una industria que contamina muchísimo, porque normalmente compresas, tampones suelen tener elementos pues, que están hechos a base de plásticos. Y entonces esta empresa que se llama Ciclo lo que hace es hacer una propuesta mucho más sostenible con copas menstruales que son rutinarias utilizables, y este tipo de compresas que podéis ver ahí, que son de día y de noche, que lo que hacen es, en lugar de ser una compresa de plástico, que además eso puede llegar a ser hasta un poco antihigiénico, ser compresas reutilizables hechas a partir de materiales sostenibles, a partir de materiales ecológicos, con sus certificados GOTS y demás, y que además están confeccionados en talleres sociales, que de hecho doy fe porque estuve ayer en uno de ellos y la verdad es que hacen una labor preciosa. Así que ya sabéis, personas que menstruan, ir a visitar I Love Ciclos. Bueno, Adriana, me dio un recorrido así intenso, rápido y muy interesante. La verdad que un montón de ideas nos llevamos todos, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Venga, sí. Vamos por el Kahoot, ¿no? Sí, sí, seguimos jugando. Vamos para allá. Por ello, por ello. Venga. Bueno, aquí estamos en el resultado como estaba. Podéis activar los que os hayan incorporado. Bueno, por cierto, Marionirs, bienvenida. Gracias por seguirnos. Y si no sabes lo del Kahoot que hemos puesto en marcha ahora, aquí tienes la dirección, el pin que hay que meter y así te puedes incorporar al juego con el resto. Así que bueno, vamos a... Aquí aparece el ranking. Vamos a ver quién va en cabeza. Va Wise Camel. Bueno, vamos a ver. Le sigue muy de cerca Bronce el Guana. Luego al final podéis decir quiénes sois, si queréis. El que gane, si quiere desvelar quién es, perfecto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Según el Inventario Forestal Nacional, ¿qué formación arbolada ocupa más superficie en España? Encinares, robledales de Quercus robur y o Quercus petraea, bosques de ribera o pinares de pino albar. Bueno, esta no es fácil esta, ¿eh? Puede dar lugar a equívocos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¡Uy! ¿Ves? La correcta es encinares. Es encinares. Y lo, aquí para el, y lo de equívocos decía porque pinares, el pino, si juntamos todos los pinos, pues en España es lo que más superficie ocupa. Pero mira, os digo aquí la fuente, ¿eh? La fuente en la que lo hemos, de la que lo hemos sacado, ¿eh? De hecho, bueno, vamos a poner aquí el... Esta es la fuente del Inventario Nacional Forestal. Como veis aquí, encinares el 15%. ¿Ves? Los pinares, pinar de pino carrasco 11%, pino albar 6%, pinares de pino pinaster 5%, de pino salgareño 4%. Claro, si los juntamos todos es un montón, pero de forma individualizada, pues lo que más, los encinares. Os voy a poner aquí, por cierto, en el chat, os voy a poner aquí la dirección, pues si alguien lo quiere ver por curiosidad. Pero bueno, esto es lo que estamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es hablar con alguien que sabe mucho de bosques. Sabe mucho de bosques, de verdad. Y vamos a ir con Jesús y la sección de natural. Al natural, naturalmente, naturalmente. Vamos allá, Jesús, con tu cabecera. Naturalmente, con Jesús García. Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, espera que te tengo aquí. Te tengo aquí. Espera un poquitín, que es culpa mía, que me tengo que poner yo aquí. Ahora sí. Ah, ahora bueno, sí. Bueno. A ver, pues ahora soy yo que tiene que quitar algo y ahora ya veo, te veo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, vamos a hacer un paseo, un recorrido muy breve por un conjunto, un ecosistema, que viene muy, muy a propósito de algo que comentaba antes, que es la efeméride, es que de alguna manera nos recuerda la importancia de ese riquísimo, el mayor patrimonio natural que tenemos, que es el conjunto, toda la biodiversidad. De hecho, vamos a ver si sé compartir pantalla, creo que lo puedo hacer así. Siempre sí. A ver. Bueno, vamos a ver. Que me haya salido bien, que creo que me ha salido bien, ya es todo un éxito. Todo controlado. Bueno, pues nada, vamos a ver. El hecho de que, bueno, estas efemérides son recordatorios, porque yo creo que los principios que las promueven tienen que ser algo permanente en nuestras vidas. Y el hecho de que, hablemos de biodiversidad, pues da pie para meternos en este mundo de la biodiversidad, pero en un entorno muy, muy, muy concreto, ¿no? Vamos a ver si ahora yo sé pasar las imágenes, que esa es otra. Esa es otra. Porque. Pues parece que esto me respondía antes, pero no me responde ahora. Así que, bueno. ¿Dónde pone arriba a ver todas las fotos? Arriba a la izquierda, si das ahí, ¿qué pasa? Que se verán todas. Bueno, igual puedes ir seleccionándolas una a una, ¿o qué? No, mira, vamos a ver. Voy a volver a donde estaba. Aunque sea la práctica un tanto manual, nos podemos arreglar. Bien, visto que vamos a hablar de biodiversidad, pues que la biodiversidad, que como todos conocemos, garantiza el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, es algo que no es estático, es dinámico, son sistemas en evolución constante y...
Bueno, no sé si se ve o no se ve, porque... No se ve. Tienes que volver a compartirlo, Jesús. Tengo que volver a compartir. Sí, eso es. Compartido. A ver si esta es la buena. Ahora sí. Bien, pues yo creo que cuando se habla de biodiversidad y queremos ejemplificarla o descubrirla en algún entorno, el bosque del norte de la península, el bosque atlántico, el bosque, quizá el bosque por antonomasia de la tradición europea, es el que, bueno, pues gana todos los honores. Ese bosque asociado a climas templados, a climas húmedos, que antaño cubría enormes territorios en toda Europa. La ventana compartida está cerrada. Sí, la has debido cerrar. Madre de Dios. Vuélvela a compartir, no pasa nada. No hay problema. Bien, vamos a ver. Compartir pantalla. Pues no me da aquí ninguna opción. Así que... no veo yo aquí la forma. La función, acepto. Me ha desaparecido por completo. Bueno, no te preocupes, oye, cuéntanos. No, oye, vamos a ver, vamos a prescindir de las imágenes, y entonces vamos a utilizar el recurso. Ahora sí. Ah, no, pero estás compartiendo otra pantalla. Oh. Tienes que abrir primero la imagen y después compartir la imagen que está abierta. Abro primero la imagen. Sí. La imagen la tengo aquí abierta. Vale, perfecto. Vamos a ver. Bueno, pues nada, estábamos en el bosque. En estos bosques que en la actualidad pues son uno de los ecosistemas más escasos y más amenazados del mundo. Y bueno, es un bosque que yo creo que todo el mundo reconoce por esa peculiaridad de sus hojas caedizas, que bueno, periódicamente y cada año se van renovando. Además, merced a un mecanismo que no está del todo precisado científicamente. Existen varias formulaciones para explicarlo. Pero es uno de los máximos componentes y exponentes de la biodiversidad que tenemos a nivel universal, a nivel global, de una complejidad increíble. Y muchas veces, algo que no parece lógico, porque cuando vemos uno de estos bosques nos parece muy uniforme, es el hecho de que tenga tantísima biodiversidad. Tiene una elevadísima cantidad de especies vivas. Y además, bueno, pues es sabido que estos son bosques que cumplen un papel esencial en la regulación hidrológica, en la protección de los suelos, del suelo que es ese soporte esencial para todos nosotros. Bueno, es un bosque que, bueno, pues como veis, pues tiene ese carácter cambiante que nos permite también un disfrute de su cromatismo, de sus formas, colores, olores, son sonidos permanentemente a lo largo del año. Pero además es un complejo de bosques. No se puede hablar de un solo bosque, de un solo bosque atlántico, de un solo bosque norteño, sino que luego, en función de muchas peculiaridades, pues existen diferentes manifestaciones. Si es un mosaico de hábitats diferentes y en función de qué localización, qué emplazamientos, en qué lugares se desarrollan, pues adoptan formas, protagonistas, ciclos vitales diferentes. Por ejemplo, eso que estamos viendo es un bosque de roble. Antes mencionabas los robles como una de las formaciones más extendidas. No lo son tanto si nos ceñimos al roble común, al Quercus robur, que son estos bosques, y que sin embargo, bueno, pues tienen siendo bosques atlánticos, bosques de medios húmedos, tienen unas características que difieren mucho, por ejemplo, de otro bosque hermano, bosque atlántico, que es, por ejemplo, el hayedo, un bosque pues caracterizado pues por una configuración muy, muy diferente. Pese a su aspecto, luego lo veremos, no es un bosque pobre en biodiversidad, sino todo lo contrario, un auténtico tesoro en ese sentido de diversidad. Estas diferencias las propicia el hecho de que en cada territorio, en cada peculiaridad de territorio, pues se den unas u otras manifestaciones. Pero es que ocurre que gozamos de un privilegio en nuestro país, pese a la reducida superficie que ocupan estos bosques. Porque en Europa actualmente están relegados a unos 400.000 kilómetros cuadrados que podemos ver en ese mapa, y bueno, pues desde Jutlandia hasta las rías gallegas, pues ahí veis
el ámbito en el que, bueno, se desenvuelven los bosques supervivientes, los bosques atlánticos supervivientes. Si os fijáis en un detalle, hay lo que llama la atención en el caso de la península ibérica, en el caso español, es que se trata de una franja muy, muy, muy estrecha. Porque lo que hace este bosque en el norte es estar materialmente comprimido entre la cordillera cantábrica y la costa. De tal forma que forma una banda muy estrecha en la que las diferentes altitudes, los diferentes relieves, pues van dando formas muy, muy diversas, muy, muy distintas a estos bosques. Es decir, tenemos el privilegio en el norte peninsular de tener muchísimas, muchísimas variedades de manifestaciones de este tipo de bosque que, bueno, en una reducidísima extensión, proporcionalmente, la mayor riqueza en diversidad de formas en las que se crecen, se desarrollan este tipo de bosques, la tenemos en el norte peninsular. Y, bueno, pues aquí tenemos lo que puede ser un primer rango de diversidad de este bosque. Es un bosque de bosques, es un bosque de bosques diferentes por sus componentes, por sus estructuras, y además también es un bosque que tiene otra virtualidad. Es el bosque cambiante. Es el bosque que en cada época del año nos ofrece un panorama diferente, pero no solo un panorama a la vista, ciclos vitales diferentes, procesos diferentes en las especies vivas, sobre todo las especies vegetales, que hacen que esto sea uno de los factores que en buena medida inciden en la biodiversidad, porque en cada época del año se van manifestando diferentes formas vivas, de tal manera que no las advertimos en un momento determinado del año todas ellas, se van sucediendo. Es un bosque dinámico, es un bosque de ciclos, es un bosque en el que todos sus componentes biológicos van poco a poco, cada cual en su momento, manifestando pues su vida, su presencia, su importancia en todo lo que es el complejo de esta trama del bosque. Muchas veces se dice, pues es que no vemos mucho en este bosque, ¿verdad? Tampoco hay tanta vegetación, tampoco parece que hay la que hay en cada momento, porque la dinámica de estos bosques, quizá los bosques más dinámicos que existen en nuestro planeta, los bosques de hoja caeriza, atlánticos, lo que propicia es que esa diversidad sea un proceso permanente, un proceso que esté constantemente produciéndose y dándonos, ofreciéndonos a la vista tanta variedad de especies. Variedad de especies que además, incluye, como no, siempre que hablamos de biodiversidad, la referencia a la fauna es inevitable. Estos son los bosques que además acogen no solo elementos faunísticos que son patrimonio natural, patrimonio de todos, pero que también forman parte de un vasto patrimonio cultural, porque han estado muy, muy vinculados a todo lo que ha sido la presencia histórica de los hombres, las personas, de las gentes, fundamentalmente en Europa. Hablar del oso o hablar del lobo es hablar más que de especies con un elevado, un alto, importantísimo interés ambiental, ecológico, una presencia necesaria en nuestros bosques, pero también en ellos está vivo una buena parte de un legado cultural que ha formado también parte de nuestra historia. Animales que fauna, que son recursos esenciales, fauna incluso, que depende de los bosques, como cantidad de quirópteros, murciélagos, un grupo tan denostado muchas veces y que, sin embargo, es un grupo zoológico bien representado en estos bosques atlánticos, esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas y, sobre todo, como controladores de artrópodos, de insectos, como polinizadores. El bosque, en suma, es un mosaico de virtudes, de formas vivas, y es de alguna manera uno de los grandes tesoros que tenemos en nuestra península, del que podemos disfrutar todavía en algunos lugares del norte de nuestra península, del norte de España. Solo quiero referirme, porque hablar del bosque atlántico es hablar de un protagonista especial, que es el haya como casi aparentemente especie hegemónica en estas formaciones de bosques de las montañas del norte húmedas, y que muchas veces nos ofrece su estructura, el hayedo, un panorama como el que aquí vemos y que induce muchas veces a pensar en la escasez de biodiversidad.
La biodiversidad no debe confundirse con biomasa, con cantidad de leña, de arbusto, masa, sino que la biodiversidad está vinculada a esa disparidad, a esa riqueza de especies. Y más allá de lo que esta visión de casi casi parque inglés nos puede llevar a engaño, lo que hay es ahí una instantánea de un proceso vivo que a lo largo de un año está constantemente manifestando múltiples formas biológicas. Es más, un árbol que incluso es un fabricante de clima, y en estos tiempos en los que tanto invocamos las cautelas climáticas, la necesidad de poner freno a ese posible potencial drama que podemos tener en puertas, pues el haya es un factor de regulación climática de primer orden. Su propia estructura, su propia forma, su configuración, con las ramas más bajas totalmente paralelas al suelo para crear condiciones de humedad y sombra, las ramas más altas prácticamente verticales para recibir los rayos de sol oblicuos, son un modelo de estructura física, de forma concebida para crear esos suelos húmedos, frescos, fértiles, que retienen cantidad de agua, enormes cantidades de agua en el subsuelo, y que hacen que, además de todo el patrimonio de biodiversidad que atesoran en su interior, sean quizás unos de las formaciones boscosas de mayor importancia ante ese reto climático. Reto que debemos afrontar cuanto antes, porque sin nuestros bosques, sin nuestros hayedos, el panorama desolador de unos montes desnudos acabará dando con todo su rico suelo, el soporte de la vida, pues perdido para siempre. Y por tanto, pues vaya esa invocación a que el bosque no solo le preservemos, le construyamos, hagamos que sea posible tener más bosques, porque con más bosques, con más biodiversidad, tendremos más futuro. Muchas gracias, Jesús. La verdad que da gusto escucharte. Mira, la gente por el chat estaba diciendo que qué fotos más bonitas, ¿no? Los que tenemos este bosque tan cerca, pues estamos quizás mal acostumbrados, ¿no?, a tenerlo tan cerca y tan accesible. Nada, yo recomiendo a todos los que estén por los sures de la península, que cuando tengan ocasión, que se pasen por los nortes, que merece la pena realmente. Además, podemos decir que todas estas fotografías están hechas por estos nortes, ¿eh? No hay trampa, todas son de por aquí. Muy bien, pues yo voy a recomendar, como tú no lo vas a hacer porque no has venido aquí a... Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Tú no has venido aquí a hablar de tu libro, pero yo sí que lo voy a recomendar, que es el libro que es El Bosque en Cantabria, que lo ha escrito Jesús. Es un libro que es un repaso a todos los bosques con mayor presencia en Cantabria, y para cada tipo de bosque pues nos proporciona datos de las principales especies presentes en este tipo de bosque, sus necesidades ecológicas, su presencia en la región y también las razones de su distribución y el grado de conservación. Y también, como colofón, también pues nos pone una serie de itinerarios para poder disfrutarlos también. Así que si sois de Cantabria o si sois de fuera de Cantabria, os recomiendo encarecidamente este libro, El Bosque en Cantabria, de Jesús García Díaz. Así que nada, dicho queda. Madre mía. Dicho esta queda. Ha sido traición, Alfonso. Ah, bueno, es que como yo sabía que tú no lo ibas a hacer, pues para eso estoy yo aquí. Así que nada, pues muchísimas gracias, Jesús, y nosotros seguimos jugando con el Kahoot que tenemos por ahí. Así que nada. Venga, hasta luego, Jesús. Hasta luego. Vale, pues aquí seguimos con el jueguito. Recuerdo que para los que os habéis incorporado un poco más tarde, tenemos aquí el enlace a Kahoot con también, lo pongo por aquí otra vez, con el pin del juego, que es el siguiente. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. A ver cuál es la siguiente pregunta. Bueno, aquí está el ranking, ¿cómo está? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? En España la temperatura ha subido 1,8 grados desde la época preindustrial y 1,4 grados en los últimos 60 años. Vamos a ver si es verdadero o es falso esto. A ver cómo lo veis. Vamos a ver. Van llegando las respuestas. Y un segundo. Vamos a ver. ¿Verdadero 6? ¿Falso 3? Bueno, pues era falso, pero bueno, casi, ¿eh? Porque en realidad vamos a quitarle una décima a cada uno de los dos datos que tenemos aquí. En realidad ha subido 1,7 grados desde la época preindustrial y 1,3 desde los últimos
en los últimos 60 años. Y como siempre sabéis que las fuentes son importantísimas y cada dato tiene que ir acompañado de la fuente, pues os lo voy a poner aquí. La semana pasada, precisamente, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, pues ha publicado un informe y mirad aquí lo que dice la primera frase. Aquí está. En nuestro país, la temperatura ha subido 1,7 grados desde la época preindustrial y 1,3 grados en los últimos 60 años. Así que ahí queda eso. Así que nada, enhorabuena a los tres que han acertado. Y bueno, los otros seis, la verdad es que esta pregunta tenía mucha trampa porque era una décima arriba abajo y se puede. Bueno, Yerix, te saludo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por seguirnos, por dar el follow y encantados de tenerte por aquí. Así que Yerix, ahí va el saludo para ti y el agradecimiento por pasarte. Y bueno, como decía antes, Isabel Moreno estará dentro de media hora presentando aquí La Tierra en Televisión Española y por eso no podía estar aquí con nosotros en directo. Pero yo voy a invocar al Alfonso del pasado, que ha tenido una conversación con la Isabel del pasado, y a ver qué nos dice. Así que nada, seguimos con nuestro programita, con la sección de Isabel, que es un poco de ciencia, mola. Un poco de ciencia, mola, con Isabel Moreno. Hola, Alfonso del futuro, ¿qué tal? Pues nada, pues espero que os vaya bien por allí. Por aquí yo estoy muy bien acompañado, como veis. Estoy aquí con Isabel Moreno, que nos va a hablar un poquito de ciencia. Isabel, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, o no sé. O sea que... lo que quieras. Cuéntanos quién eres, preséntate, ya que no pudiste estar al principio del programa, pero ahora pues nos puedes contar. No he podido estar al principio del programa, ya. Para quien no me conozca, yo soy Isabel Moreno, soy física, meteoróloga, soy especialista en cambio climático, comunicadora y a lo mejor os sueno porque soy la mujer del tiempo en aquí la Tierra. Y la mujer del tiempo no solamente en términos meteorológicos, porque también en tiempo cronológico, porque yo realmente soy la Isa del pasado, soy la Isa del jueves 20 de mayo de 2021. De hecho, si ponéis ahora a las 8:30 la tele, me vais a ver porque hoy me toca trabajar. Pero bueno, las maravillas de la tecnología nos han permitido que grabemos esta intervención el día de antes y la podáis estar viendo hoy. Bueno, bueno, así de a gusto. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Isabel? Bueno, pues vamos a hablar del tiempo. Tiempo, no del tiempo cronológico, no, del tiempo meteorológico. Pero no del tiempo meteorológico que estamos teniendo en España, porque bueno, España está haciendo mucho calor, ¿no? O sea, últimamente estamos pasando una semana de temperaturas bastante altas en algunos sitios. De récord, sí. Sí, ¿no? ¿Tú dónde estás? ¿Estás en...? Yo estoy en Torre la Vega, Cantabria. ¿Qué tal? Ah, ya os estáis librando un poquillo, ¿no? De todo, tenemos, ¿eh? La verdad es que sí, tenéis ahí una variedad, pero vamos, que comparado con algunas zonas de Andalucía, donde sí que se está superando los 30 grados, incluso llegamos a alcanzar algunos récords durante el fin de semana pasado, pues bueno, pues podríamos decir que por allí estáis pasando fresquito, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Pero el tema es que os iba a hablar del tiempo meteorológico, no el de España, no, nos vamos a ir arriba del todo, nos vamos a ir al círculo polar ártico. Bueno. Porque... Estos días está haciendo muchísimo calor en esta zona del planeta. Y de hecho, el miércoles, es decir, antes de ayer, conocimos la noticia de que en algunas zonas del Círculo Polar Ártico se estaban alcanzando temperaturas por encima de los 30 grados. Claro, es que tú imagínate, le dices a un sevillano que puede estar ahí y a la vez en el Círculo Polar Ártico y la sensación térmica va a ser exactamente la misma. ¿Cómo te quedas? Pues impresionante, ¿eh? Así... impresionante. Explícanos un poquitín, ¿y esto por qué? ¿O qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, podríamos pensar, oye, bueno, la primavera, ¿no? La primavera es así muy pispireta. Y es verdad, ¿no? La primavera es un momento en el que empezamos a tener luchas de masas de aire cálidas, masas de aire más frías, que si ahora me pongo yo, que si ahora te pones tú, que si no sabes cómo vestirte porque lleva rebequita, te la quitas, te pones el abrigo, te quedas en manga corta, el tirante, ya no sabes cómo ponerte. La primavera es muy así y es muy cambiante. Pero desde luego, en el Ártico, tener 30 grados no es muy normal ni siquiera en verano. Entonces, esto es tremendamente llamativo y tenemos que poner muchísimo la atención en lo que está sucediendo en esta parte del planeta. Es verdad que, por ejemplo, aquí en España, estos días estábamos teniendo temperaturas por encima de la media. Pero claro, lo que he dicho, la primavera, más aire cálido, más aire fría, hay mucha variedad, ¿no? Mucha, uh-huh. mucha,
mucha variabilidad, podríamos decir. Pero estos grados por encima de la media, que pueden ser a lo mejor 5 o 6 grados, no son los 20-24 que estaba viendo en el Ártico, por ejemplo, durante la jornada del miércoles. 24 grados. Es que eso es un montón. Una exageración. 24 grados por encima de lo normal. Claro, esto tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Pensemos que ahí en el Ártico, primero que tenemos, hielo. Uh-huh. Tenemos hielo. Y perder hielo, pues puedes decir, bueno, ¿a mí en qué me influye ese hielo? Bueno, pues pensemos, por ejemplo, en los osos polares, ¿no? Que es muy típico hablar de los osos polares. En este ciclo vital que tienen los osos polares, que pasan la mitad de su año en el hielo, la otra mitad la pasan en tierra, y perder hielo de forma tan rápida para ellos es un problema, porque pierden parte de ese ciclo vital que ellos tienen. Pero bueno, el cambio climático es muchísimo más que hablar de osos polares. Sí, sí, que siempre lo decimos, ¿no? Que a veces ponemos ejemplos de osos polares, pero hay que fijarse también mucho más cerca, ¿no? No hace falta irse tan lejos. Es verdad. Luego nos vamos a ir más cerca. De momento voy a continuar allí arriba, ajá, porque el hecho de perder hielo es tremendamente problemático, porque el hielo actúa como una especie de espejo. El hielo, tan blanco, sirve, como os he dicho, como una especie de espejo. Entonces, cuando llega la radiación del sol, es radiación que vuelve a escaparse y es radiación que no nos quedamos. Entonces, si no nos quedamos, pues no ayudamos a subir la temperatura del planeta. Si estamos perdiendo hielo, esa radiación que llega se la queda una zona mucho más oscura, que es el océano, ¿no? Uh-huh. Y ya sabemos que cuando vamos con ropa oscura pasamos más calor que cuando vamos con ropa clarita, precisamente por eso, ¿no? Porque la ropa oscura se queda con esa radiación, la absorbe toda. Entonces, perder hielo retroalimenta aún más el calentamiento global, porque es radiación que nos quedamos, radiación que vuelve a quedarse dentro del planeta Tierra, que sube la temperatura, que hace que haya menos hielo, bla, 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 bla. Pero lo más problemático de todo no es solamente perder hielo y retroalimentar de esta forma el calentamiento global, es que el suelo que tenemos allí en el círculo polar ártico y en esas regiones es suelo congelado, lo que conocemos como permafrost. Uh-huh. El permafrost, ¿qué sería? Imagínate barro, ¿no? Pues barro, pero que tienes ahí cosas muertas, tienes mamuts, tienes lobos. Cuando congelamos las cosas, las conservamos. De hecho, bueno, o sea, uh-huh, yo no sé cómo tienes tú el congelador, yo lo tengo hasta arriba de cosas, porque me permite cocinar durante un día muchísima comida y voy congelando. Sí, sí, claro. Y se mantiene. ¿Qué seré de nosotros y los tuppers? Madre mía. Ay, madre mía. De mí nada. Ya te digo yo que es que tengo toda la comida de la semana metida en el congelador y menos mal, ¿no? Claro, igual que nos ayuda a conservar la comida durante mucho tiempo, también conserva muy bien mamuts, lobos, y cada X tiempo vamos viendo noticias de se saca un mamut prácticamente intacto del círculo polar ártico. Pero es que además de mamuts, ahí lo que tenemos son enfermedades que se han quedado ahí congeladas y están en forma latente. De forma que cuando subes la temperatura, esa bacteria, por ejemplo, o ese virus, se vuelve a activar y puede volver a infectar a la gente. Uh-huh. Y esto es problemático, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo una pandemia terrible y no nos gustaría ver de repente una explosión de una nueva enfermedad que hacía mucho tiempo que ya no estaba. Es el caso, por ejemplo, del ántrax. Hace unos años tuvimos un brote de ántrax en Canadá, en una zona con suelo congelado, uh-huh, y de repente se derritió, estaba por ahí esta enfermedad latente y empezó a infectar a la gente. Esto es problemático. Pero es que además, en zonas del norte de Perú. Bueno, cosas del directo y cosas de Twitch están de obras. No pasa nada. En el piso de arriba, entonces se van a colar ahí algunos ruidos. Podemos con ello, no hay problema. Claro que sí, sí que podemos. Bueno, en zonas del norte del planeta, como se está. Se está derritiendo el suelo, también está habiendo problemas en algunos pueblos. Pueblos que de repente empiezan a ver deslizamientos de tierra, empiezan a ver avalanchas. Las casas, claro, están construidas encima de suelo congelado. Claro, mientras el suelo se mantenga congelado, esto es estable. Si el suelo empieza a derretirse, ¿qué hace la casa? Se cae. Y son problemas a los que se están enfrentando pueblos que tenemos allí en el norte del planeta. Uh-huh.
Pero volvemos a lo mismo, a lo que me habías comentado tú. Eso está ahí, en el norte del planeta, ¿no? No, no pasa nada. Aquí en España no nos vamos a... Pero me da a mí que sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. Y, como siempre, hablar de cambio climático no es hablar de cosa futura. Es hablar de una cosa que está pasando justo en este momento, que la estamos viendo, que también está causando problemas en nuestra, en nuestro territorio, a nivel de agricultura, a nivel de ganadería y también a nivel de enfermedades. Al hilo de esto, hace, madre mía, no sé si está colando el ruido, sí, pero un poquitín, no, no pasa nada, es un poquitín solo. Me voy a acercar un poquito más el micro, a ver si así consigo centrar un poquito más la voz y que se escuche menos el ruido. Hace una semana, el viernes pasado, salió publicado un informe de AEMET en el que se hablaba del estado del clima en España durante el año 2020. El año 2020 a nivel mundial, para que nos hagamos una idea, en función de los estudios que miremos, o está empatado con el primer año más cálido registrado, que sería el año 2016, o está en segundo lugar. Está el primero o el segundo, esto es súper llamativo, porque el año 2020 vino caracterizado por una niña. El fenómeno del niño y la niña es un fenómeno que tiene relación con las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial. ¿Qué ocurre? Que los años niño suelen estar relacionados con años más cálidos a nivel mundial, y en cambio los años niña suelen estar relacionados con años más fríos. ¿Qué ocurre en el año 2020? Os había dicho que teníamos una niña. Entonces, está empatando con el año 2016, que tuvo un fenómeno de el niño. Es decir, que sin estar dopados, podríamos decir, o sin habernos metido ese extra de energía que nos haría ser un año cálido, de repente estamos igualando a un año que sí que tenía ese extra de energía. A nivel de España, como solo me queda un minuto, voy a dar así algunas pinceladas. El año 2020 fue el más cálido en España y también en Europa, con una temperatura de un grado por encima de la era preindustrial. Esto es una barbaridad. De hecho, en España, la temperatura ha subido 1,7 grados respecto a la era preindustrial, pero es que de ese 1,7 grados, 1,3 ha ocurrido en los últimos 60 años, lo cual nos da una pista de cómo se ha acelerado en las últimas décadas este calentamiento que tenemos en nuestro país. Lo acabamos de ver eso en el Kahoot que hemos hecho ahora con la gente del chat. Justamente esos datos que has dicho ahora es lo que hemos hecho. Fíjate tú con qué antelación, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Se han alineado los astros. ¿Has visto? Que controlamos el tiempo, tanto meteorológico como totalmente, cronológico. Esto, totalmente. Esto es una auténtica maravilla. Respecto a las precipitaciones, fue un año normal, pero claro, recordemos que el año pasado, en enero, tuvimos una borrasca importantísima, que fue la borrasca Gloria. Gloria, que dejó en cuestión de 3 días unos 400 litros por metro cuadrado en zonas del Mediterráneo. Esto es un montón, porque en algunas zonas del Mediterráneo la acumulación anual es de 300 litros por metro cuadrado. Sí, sí. Quiere decir que sí, que bueno, que será un año normal y un año húmedo, pero a costa de que en muy poco tiempo ha caído una cantidad muy importante de precipitación. Y no nos olvidemos que el clima semiárido en España ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrados en los últimos 50 años. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues si te cambia el clima, te va a cambiar las zonas donde puedes cultivar cosas que habitualmente cultivas en algunas regiones de España, y también que algunas especies de repente están empezando a encontrarse cómodas en sitios donde antes no lo hacían. Así que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con las plagas de mosquitos, con las plagas de otros insectos, con las plagas, por ejemplo, de garrapatas, que son algunos insectos que antes, algunas de estas especies, estaban a gusto en lugares, por ejemplo, de trópico, de subtrópico, que transmitían enfermedades que aquí nos parecen raras y que en los últimos años estamos empezando a ver aquí, en España, sin que esa gente haya tenido que viajar a esos lugares con clima tropical, subtropical, etc. Es el caso, por ejemplo, del dengue. Así que, como veis, y con esto termino, hablar de cambio climático y hablar de calentamiento global es mucho más que hablar de lo que ocurre en el Ártico, donde las temperaturas están alcanzando valores 20 y 24 grados por encima de lo que les correspondería para estas fechas. Lo estamos viendo aquí en España, y las enfermedades también están afectando aquí a nuestro país. Y cuidar del Ártico también será cuidar de lo que ocurra aquí en nuestro territorio.
Pues fenomenal, Isabel. Has hecho un repasito además de lo lejano a lo cercano, que todo está influido, estamos en un sistema global que al final, que nadie se piense que lo del cambio climático es cosa de otros y lejano, sino que es de todos, de nosotros también y cerquita. Así que nada, en relación con lo que decías con las garrapatas, ¿cómo está el monte de garrapatas, por cierto? Yo de año en año noto, yo no sé si será sensación mía, pero noto que cada vez hay más. Que yo animo a todo el mundo a ir al monte, hay que ir a la naturaleza, ¿eh? Pero hay que ir con mucho cuidado porque es cierto que, madre mía. Con mucho cuidado y respetando todo lo que nos rodea, claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues aquí, muchísimas gracias, Isabel. Contamos contigo para la siguiente edición de En Plan Planeta y aquí seguimos en el programa. Y esperemos que sea en directo. Por cierto, todas las preguntas que haya las voy a responder tanto en mi Twitter como en Instagram. Como queráis, os podéis poner en contacto conmigo y las respondo. Siento no poder estar en directo y ahora sí que me vais a poder ver aquí en la Tierra. Muy bien, Isabel. Pues nada, aquí seguimos en Plan Planeta. ¡Seguimos! Bueno, pues el Alfonso del presente recupera el control y ya sabes que nos gusta mucho recomendar recursos en este programa y al hilo de la temática que hemos abordado ahora, pues voy a recomendar aquí una novelita, se llama 2065, de José Miguel Gallardo, que bueno, que esto es un libro de suspense de una historia que discurre, como su propio nombre indica, en el año 2065, plasma un futuro factible afectado por una ola de calor sin precedentes y una cumbre sobre cambio climático que va a tener lugar en breve, ¿no? El protagonista está marcado por un suceso traumático y empieza a investigar los entresijos de un sistema de poder corrupto. Así que nada, para pasar un buen rato, yo recomiendo este librito, esta novelita. Así que nada, pero vamos a seguir con nuestro Kahoot. ¿Lo tenéis olvidado por ahí? No, aquí seguimos con el Kahoot. Vamos a ver cómo está la clasificación. Bueno, Vice Camel sigue en primer lugar, pero se le ha acercado mucho Royal Hen. Bueno, y vamos a ver la siguiente pregunta, qué es lo que tiene. ¿Tenéis preparado por ahí el Kahoot? Porque vamos allá. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas decisiones personales tiene más impacto a la hora de luchar contra el cambio climático? ¿Usar bombillas de bajo consumo? ¿Reducir los vuelos transcontinentales? ¿Cambiar el coche convencional por uno híbrido? ¿O reciclar? ¿Cuál creéis que es lo que... Bueno, pues muy bien. La gente del chat ha estado ahí muy hábil, efectivamente. De todo esto, lo que más influye es reducir los vuelos transcontinentales. Mucho más que usar las bombillas de bajo consumo, más que cambiar el coche convencional por uno híbrido y más que reciclar. Así que nada, luego os pongo una imagen, que ahora no la tengo aquí a mano, la tengo que buscar, y os pongo la imagen para que veáis un poquitín la tabla de acciones de bajo impacto hasta otras de alto impacto, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es seguir con la sección de Actívate por el Planeta y por eso vamos a contar con Pepe Barea, que es un profe de un instituto, del Instituto de Mariana Pineda de Granada, y también van a estar dos alumnas con él, que son Nayara e Isabel, que yo las pido que se conecten por ahí cuando puedan, mientras vamos poniendo la cabecera. ¡Vamos allá! ¡Actívate por el planeta! ¡Actívate por el planeta! Muy bien, hola. Tenéis que conectar el micro, chicas, que si no nos... Ahora, si no nos escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Katia, te saludamos antes. Nayara, Isabel, buenas, ¿qué tal estáis? Hola. Muy bien, pues nada, ¿qué nos venís a contar? ¿De qué nos vais a hablar hoy? Bueno, pues nosotras somos, como bien has dicho, Nayara e Isabel. Y bueno, nos hemos pasado por aquí para deciros que el alumnado de Elías Mariana Pineda, de Granada, junto con el profesorado, hemos trabajado en este vídeo para dejar huella y aportar nuestro granito de arena con el compromiso contra el cambio climático. Esto nos ha servido de mucho para tomar conciencia de que la Tierra es mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Los jóvenes somos el futuro y eso quiere decir que debemos luchar contra este cambio climático que nos está cambiando a nosotros también. Si queremos vencer a esta gran crisis humanitaria que nos destruye, no tenemos que quedarnos mirando la escalera,
sino ir subiendo escalón a escalón hasta alcanzar nuestra cima. ¿Y cuál es esa cima? Pues tenemos que conseguir unas adaptaciones correctas que nos permitan sobrevivir en nuestro futuro. Muy bien, la verdad es que bueno, me he quedado sin palabras. Después de ver el vídeo ya me quedé bastante asombrado, ¿no?, del trabajo que habéis hecho, pero claro, con este discurso que nos has pegado ahora, nos has dejado aquí pegados a la silla. Nada, está muy bien, da gusto escucharos y sobre todo que tengáis ese impulso que a veces igual a la gente más mayor pues igual le falta. Y está bien que vengáis empujando por abajo, y más hay muchos colectivos, y está bien que lo trabajéis en clase, está bien que los profes se animen también a también despertaros ese gusanillo de la defensa del planeta y de la sostenibilidad, que al final la defensa del planeta es nuestra defensa propia para mantenernos como especie. Pepe, bueno, yo os quiero dar la enhorabuena, chicas, a vosotras en nombre de todos vuestros compañeros también. Y yo no sé si queréis decir, no sé si has hablado Nayara o Isabel, perdóname porque no estoy... Hablo Nayara. Yo soy Nayara. Vale, Isabel. Perfecto. Nayara, vale. Isabel, yo no sé si tú querías decir algo. Sí. Vale, es que te digo, claro, igual he cortado yo aquí a Nayara y se ha quedado Isabel con la palabra en la boca, tampoco es plan. Isabel, pues cuéntanos. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañera, la naturaleza no es un lujo para nosotros, sino es algo esencial para el espíritu humano. Y la naturaleza es tan vital como, por ejemplo, el agua o el pan. Y es que, a pesar de que dañamos a la naturaleza y que la insultamos, ella, su respuesta es ofrecernos flores. Por ejemplo, cuando muera el último árbol o el último río esté envenenado o el último pez atrapado, pues nos daremos cuenta de que el dinero no nos va a salvar. Y por último, yo quiero decir que la única herramienta eficiente para luchar contra el cambio climático sería nosotros mismos, ya que está haciendo un gran impacto en nuestra supervivencia y en nuestro desarrollo de la humanidad, y todos los gobiernos pues estamos intentando luchar y seguramente lo conseguiremos. Y espero que os guste nuestra colaboración, que disfrutéis del vídeo. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Nayara. Y aquí tenemos a Pepe, el orgulloso profe en este caso, yo creo. Puede estar orgulloso del trabajo que ha hecho la chavalería, porque vamos, está muy bien, ¿no? Pepe, ¿qué nos cuentas de todo el proceso este que habéis llevado a cabo? Bueno, pues lo primero es darte las gracias a ti por la posibilidad de difundir el trabajo que ha realizado el alumnado. Lo mismo que darle las gracias a todo el alumnado por lo que está implicado, ¿no? Y con las palabras que nos acaban de decir Nayara y Isabel, poco más se puede añadir, ¿no? Simplemente que es un alumnado muy bueno, ¿no? Y que se ha trabajado esto desde una perspectiva, pues bueno, con cuatro fases, pero prácticamente desde un punto de vista del trabajo por proyecto, ¿no? Lo que ha hecho que haya tenido bastante impacto en el aula, ¿vale? Yo simplemente quiero comentaros eso. Y dar paso al vídeo, si te parece bien, ¿no? Sí, sí, aquí lo tengo preparado para compartirlo con todos los que están aquí viendo el programa ahora. Y porque yo creo que los verdaderos protagonistas es eso, son los alumnos que nos están dando unos mensajes para luchar contra el cambio climático, que enlaza perfectamente con lo que nos está comentando antes Isabel. Ajá, perfecto. Oye, pues si algún compi de los que han participado en el vídeo está por el chat, que nos lo diga, que nos lo haga saber, hombre, que nos lo diga. Pues mira, yo soy del cuarto de la ESO, de primero de bachiller, donde sea, y que nos diga quién es o que nos comente alguna cosa, que seguro que por el chat por ahí hay alguno. Pues que no se esconda y que nos lo diga, que estaremos encantados de escucharle. Vamos a ver el vídeo, vamos allá. Me llamo Javier y estoy aquí para recordaros que para frenar el cambio climático podemos colaborar entre todos para recoger plástico del suelo. Hola, soy Lucía y mi propuesta para frenar el cambio climático es plantar un árbol, ya que esto reduce el CO2. Para combatir contra el cambio climático, os recomiendo apagar la luz de casa siempre cuando no sea necesario y evitar los baños de larga duración. Hola, me llamo Violeta Ocaña y os voy a hablar sobre qué es el calentamiento global, bueno, lo que produce. En este caso, el calentamiento global produce un aumento en la temperatura de la atmósfera y de los océanos.
Hola, mi nombre es Mohamed Fajram y para luchar contra el cambio climático deberíamos de intentar que no ocurra el deshielo de los polos y luchar para que no suceda la desertización. Hola, sí, claro, mi propuesta para reducir el cambio climático es vivir sin vehículos y utilizar más el transporte público. Bueno, soy Alta y alguna de las cosas para reducir el cambio climático que podríamos hacer podría ser evitar el uso excesivo de plástico y envases, no reutilizarlo y reciclarlo más. Y la regla de hacer reciclar, reutilizar y reducir. Las consecuencias del cambio climático son que cada año se pierden alrededor de 148.000 toneladas de hielo en la Antártida. Por eso es importante que luchemos para frenar. Hola, soy Pablo Marí y a jóvenes como vosotros quería deciros que hay que atenerse a las consecuencias del cambio climático porque podemos destruir el hábitat de estos animales. Soy Laura Salamanca y os animo a reciclar y a reutilizar para frenar la consecuencia del cambio climático. Hola, soy Paula y todos debemos de cooperar para cuidar nuestro planeta porque no hay un planeta B. Para luchar contra el cambio climático recomiendo reducir el consumo de carne. Necesitamos iniciar un cambio hacia dieta basada en vegetales, ya que la basada en carne pues son perjudiciales de los gases de efecto invernadero. Hola, soy Claudia y una de las soluciones para reducir el cambio climático es informar y concienciar a los demás para que todos podamos salvar el medio ambiente. Yo me llamo Limuel y lo que podemos hacer para mitigar el cambio climático, por ejemplo, es sustituir las bombillas que utilizamos por unas de bajo consumo como las LED. Hola, soy Luisa Ramos y una de las cosas que podemos hacer para frenar el avance del cambio climático es sustituir nuestras bombillas normales por luces LED. Son buenas para nuestro bolsillo y para el medio ambiente. Hola, me llamo Nayeli Tapia y una de las actividades que os propongo para frenar el efecto invernadero es consumir productos ecológicos. El cambio climático ya es una realidad en nuestra sociedad. Por eso tenemos que frenarlo y la mejor manera de reutilizar y reciclar los materiales. Hola, soy Lucía y para evitar el cambio climático podemos apagar el ordenador y el televisor para que no consuma energía y desenchufar el cargador cuando el móvil no se esté cargando para evitar de consumir electricidad. Hola, soy Pedro y para intentar minimizar nuestro impacto ambiental debemos reciclar e intentar generar menos basura. Hola, soy María José y algunas acciones que ayudan a frenar el cambio climático, aunque resultan evidentes, a veces se nos olvidan, son apagar las luces cuando no las estamos utilizando y sustituir los baños largos por duchas más cortas. Hola, soy Alejandro Pérez Flores y voy a hablar sobre qué podemos hacer para evitar el cambio climático. Por ejemplo, podemos evitar lo máximo posible el consumo de agua, evitar el uso de combustibles fósiles y utilizar el transporte público. Para combatir el efecto invernadero, podemos reducir la producción de residuos y reutilizar para buscar un nuevo uso a un material antes de tirarlo. Hola a todos, soy Guillermo y hoy voy a hablar sobre un método para reducir el cambio climático y prevenirlo. Sería principalmente arreglar un grifo que gotea para reducir el gasto de agua que este produzca. Hola, soy Candela y una de las cosas más importantes para combatir el cambio climático es concienciar a los demás, porque entre todos podemos cambiar esto. Hola, soy Óscar y mi propuesta para reducir el cambio climático es utilizar la última de las 4 horas. Recuperar. Hola, soy Abigail y para evitar inundaciones y la ciudad de Costera propongo que reduzcáis el consumo energético. Hola, soy Sergio Montero y podemos reciclar y reutilizar para evitar el cambio climático. Para prevenir el cambio climático podemos realizar varias cosas como aprovechar la luz natural, llevar nuestras propias bolsas, apagar los dispositivos que no usamos, reciclar, usar el transporte público y reducir el tiempo bajo la ducha. Hola, soy Sara María y voy a hablar del cambio climático. El cambio climático provocado por el calentamiento global que afecta a la temperatura y tiene grandes efectos perjudiciales. Puede ser causante de la extinción de especies si no se toma conciencia. Debemos mitigar el cambio climático. En el caso de España podríamos mejorar en los siguientes aspectos. Transporte, edificación y sector agrícola. Hola, me llamo Deimar y mi aportación contra el cambio climático sería que participar en asociaciones contra este mismo. Hola, soy Paula y una de las soluciones que propongo para frenar el cambio climático es no apoyar a las empresas o compañías que no respeten el medio ambiente. Hola, soy Julia y para ayudar a solucionar el cambio climático podemos preparar nuestras casas para las temperaturas extremas desde la construcción y así no utilizar calefacción. Recuerda que entre todos podemos luchar contra el cambio climático. Hola, soy Laura y todos deberíamos aplicar las 3R para reducir el cambio climático. Reducir, reutilizar y reciclar. Hola, soy José y para evitar las megatormentas debemos de luchar contra el cambio climático.
Hola, soy Candela y mi recomendación para luchar contra el cambio climático es que desconectes los dispositivos electrónicos que no estés utilizando. Hola, buenas, soy Nicolás y hoy voy a decir qué podemos hacer para reducir el cambio climático. Podemos utilizar las cuatro R's que serían reciclar, reducir, reutilizar y recuperar. Hola, yo soy Mari Carmen y mi consejo para actuar frente al cambio climático es hacer un uso más racional del gasto energético, como por ejemplo apagar las luces cuando salgamos de la habitación o sustituir todas las bombillas por tecnología LED. Bueno, bueno, pues magnífico trabajo del Instituto Mariana Pineda de Granada. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros, mostrar vuestro trabajo. Y lo que os decía antes, en relación con el Kahoot, que vimos que había actividades de bajo impacto y otras de alto impacto, pues como veis, usar bombillas de bajo consumo, que por supuesto hay que hacerlo, pero sin embargo en el cómputo global, para reducir el impacto de las emisiones, pues tiene un impacto bajo. Lo mismo que reciclar, o en este caso separar primero en nuestras casas y reciclar después, y o cambiar de coche convencional por uno híbrido, pues es impacto moderado. Y luego de alto impacto, pues ya vamos con cosas como dieta basada en verduras, usar el coche eléctrico compartido, comprar energía verde, lo que se comentó antes, ¿no? Y luego aquí, fijaos, reducir los vuelos transcontinentales, que a veces puede sorprender, ¿no? Y vivir sin coche. Pues estos son lo que tiene alto, alto impacto. Pero bueno, lo que os decía antes en el chat por la recomendación, os recomiendo este librito que se llama Soy Activista, una guía práctica para cambiar el mundo, que es de Carolyn Paul y Lauren Tamaki. Bueno, en este libro, bueno, nunca seas demasiado joven realmente para cambiar el mundo, y aquí hay muchísimos consejos prácticos para intentar cambiar el mundo desde el activismo. Incluye casos de personas jóvenes que se han convertido en grandes activistas de referencia, pues como pueden ser Malala o Greta Thunberg, o como se diga. Si alguien sabe sueco, que nos lo diga. Y nada, bueno, vamos a seguir con el Kahoot. Estamos acabando, ya nos queda la última pregunta. Vamos a ver cómo va la clasificación aquí. Bueno, Vice Camel aquí se ha puesto en cabeza. Vamos con la última pregunta, a ver qué pasa. ¿Qué es el PAEAS? ¿Un tipo de plástico reciclado que se utiliza para hacer ropa? ¿El Plan de Acción de España de Acción Solidaria? ¿El Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad? ¿O el organismo de la ONU de defensa de la naturaleza entre los jóvenes? ¿Qué pensáis? Vamos a ver. Bueno, bueno. Aquí tenemos en el chat aquí gente súper, súper preparada, ¿eh? Porque sí, efectivamente, el PAEAS es el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que ahora mismo además está en fase de información pública para recibir aportaciones. Luego a ver si encuentro por ahí el enlace y os lo pongo por ahí. Y nada, pues bueno, estamos ya muy cerquita de llegar al final. La verdad es que me voy a disculpar a lo primero con nuestra siguiente invitada, que es la última del día, que es Alba. Alba. Vamos a ver, por aquí te tengo, Alba. Hola. Alba Galofré, muy buenas. Disculpas lo primero porque yo te dije que sobre las 8, y fíjate tú que ahora estamos aquí, las 8 y 25 nada menos, ¿eh? O sea, fíjate, si las 8 tarde no, lo siguiente. Pero bueno. Bueno, Alba, ¿por qué aparece Alba aquí en este programa de Twitch de educación ambiental, aquí un viernes por la tarde en el mes de mayo del año 2011? Bueno, pues Alba aparece aquí porque esta semana ha tenido lugar el evento más importante de educación ambiental de la semana en todo el mundo, que es la conferencia de la UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible, y resulta que Alba era la única persona de nuestro país que estaba allí como ponente. Entonces, bueno, yo que lo vi, digo, bueno, pues aprovechando que tenía un contacto por ahí en el Ayuntamiento de Barcelona, digo, a ver si puedo contactar con ella. La verdad es que fue muy fácil contactar con ella y que se ha animado y se ha venido aquí con nosotros. Así que, Alba, bueno, cuéntanos un poquitín quién eres y nada, y qué haces y cómo una persona puede acabar, una persona que trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona, cómo puede acabar en una conferencia de la UNESCO. Cuéntanos un poquitín, Alba. Bueno, pues a ver, os cuento un poquito. La verdad es que acabara yo en la conferencia fue un poquito de carambola. Resulta que el Ayuntamiento de Barcelona como tal colabora o participa en lo que se llama el Global Action Program, que está vinculado a todo lo que hace referencia a las actividades de educación para el desarrollo.
Entonces, en una de las cinco líneas de los cinco grupos de trabajo que están consolidados, pues Barcelona era uno de los participantes, en concreto en el, a ver que tengo aquí la chuleta, en el grupo de trabajo de intercambio de buenas prácticas y reflexión sobre educación para la sostenibilidad. Y a partir de ahí, como yo estoy en la Secretaría Técnica del programa Escuelas Más Sostenibles, pues nos pidieron si podíamos ir a presentar un poquitín el programa como tal. Uh-huh. Y la verdad es que bueno, fue toda una experiencia porque realmente había gente de todo el mundo. Mi presentación fue muy breve, fueron 5 minutillos, pero fue una manera de poder difundir este programa que tenemos en Barcelona y que, si os parece bien, voy a compartir con vosotros. Sí, claro. ¿Sí? Sí, pues, sí, sí. A ver, lo único que os voy a decir, pedir es que la presentación no me ha dado tiempo de hacer una específica para el programa, que bueno, en todo caso, Alfonso, si tenemos futuras colaboraciones, prometo poder presentar algo más acorde al programa y os voy a compartir la que presenté en la... Perfecto, perfecto. En la conferencia, pues a ver, voy a... Si aquí somos internacionales, no hay ningún problema. Bueno, no, la pude presentar en castellano, ¿eh? O sea, ajá. La verdad es que en este sentido, a ver, ¿la veis? Perfectamente. ¿Sí? Sí, sí. Vale, pues vamos allí. Bueno, pues como os decía, es el programa tiene por nombre Escuelas Más Sostenibles. Uh-huh. Y este programa lo que hace es que forma parte de una red que se llama Barcelona Más Sostenible, participada por más de 1.700 entidades, empresas, universidades y centros educativos. Entonces, como veis, pues bueno, aquí digamos, hay diferentes panelitos. Estamos el de Escuelas Más Sostenibles, pero también está el programa de entidades y empresas más sostenibles o el comercio más sostenible. Todas estas entidades han firmado el compromiso ciudadano por la sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, igual que tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La Agenda 2030 que propone las Naciones Unidas, pues en Barcelona tenemos este compromiso, bueno, que tuvimos uno previo del 2002 al 2012, ahora estamos en este segundo, 2012-2022, y todas las personas, entidades, organizaciones que quieren aportar a la sostenibilidad, que quieren promoverla, que quieren fomentarla, pues firman este compromiso y a partir de aquí se teje una red pues muy rica, porque al final hay gente de todo tipo, organizamos actividades conjuntas, al final nos unen estos objetivos y acciones conjuntas para impulsar la sostenibilidad en la ciudad. Entonces, a nivel del programa como tal, el objetivo en sí es, bueno, pues eso, contribuir a la sostenibilidad desde la educación y reconociendo a los centros educativos como agentes de cambio. Entonces, este año celebramos los 20 años de vida del programa. Actualmente forman parte de esta red 358 centros, de los cuales más del 80% pertenecen a las etapas educativas de educación infantil y primaria. A lo largo de estos 20 años de vida han pasado por el programa 486 centros, que quiere decir que han formalizado este compromiso con un proyecto de sostenibilidad concreto. Antes, cuando oía hablar a Pepe y decía que, bueno, que esto, que lo que han estado trabajando fue fácil de alguna manera porque se trabajó por proyectos, pues básicamente nosotros lo que fomentamos es esto, es el hecho de que los centros presenten cada curso o cada 3 cursos un proyecto de sostenibilidad. Entonces, bueno, a nivel de Barcelona deciros que están distribuidos los centros por toda la ciudad. Todavía estamos un poquito por encima del 50%, pero esperamos que con los años poder existir muchos años más y que sea el 100%, el 100% de los centros. Como metodología, bueno, cuando nosotros decimos que queremos contribuir a la sostenibilidad, nos basamos en que sea en todos los aspectos del centro. Y por eso, de alguna manera, los focalizamos en 5 ámbitos y que responden a 5 preguntas. ¿Por qué
no, perdón, ¿para qué, no? Esta educación por la sostenibilidad. Bueno, al final cada centro tiene sus valores, sus creencias, su manera de actuar, pues bueno, estará en esta faceta, veremos cómo planteamos la sostenibilidad. El qué, el objetivo de un centro al final es enseñar. Pues bueno, lo que veremos es cómo se aprenden y se evalúan pues los, todo lo que tratamos en torno a la sostenibilidad en este centro. El cómo, ¿no? Cómo nos organizamos esta gobernanza del centro, cómo planteamos la participación y la comunicación. Bueno, también lo tendremos en cuenta. El dónde. No solo es importante el centro educativo como tal, sino también el entorno. También son aspectos educativos a tener en cuenta y por los que podemos también contribuir a la sostenibilidad. Y finalmente, el con quién vamos a hacer el proyecto, ¿no? No solo con la comunidad educativa, la interna, sino también para nosotros es súper importante que haya esta difusión, estos links, estas conexiones con el entorno, con las entidades, con los comercios, con todo lo que nos pasa alrededor del centro. Entonces, para presentar este proyecto de sostenibilidad, lo hacemos a partir de un modelo con 5 fases. Planteamos que haya una motivación. Si no hay una motivación dentro del propio centro, será muy difícil poder hacer un proyecto de sostenibilidad. Tenemos que saber en qué punto estamos en el centro y en el entorno, por tanto, hacemos un diagnóstico. Tomamos decisiones para ver qué vamos a priorizar para actuar. Pasamos a la acción, que al final es lo importante. Es importante saber en qué punto estamos, pero es importante actuar. Y finalmente es muy importante evaluar, porque si no evaluamos, no sabremos qué impacto ha tenido este proyecto. Y a partir de la evaluación, podemos plantear otro proyecto al año siguiente, mejorándolo. ¿Qué ofrecemos en el programa? Pues ofrecemos un marco común de trabajo. Ofrecemos un servicio de información y atención personalizada a todos estos centros que forman parte de la red. Una comunicación mediante un boletín quincenal. Un plan anual de formación con diferentes actividades y talleres para el profesorado. Asesoramiento pedagógico y especializado en diferentes temáticas ambientales. Dinamización de grupos de trabajo y espacios de intercambio, no solo del alumnado, del profesorado, sino también con el alumnado. Ofrecemos también algunos recursos para poder desarrollar, económicos, para poder desarrollar los proyectos y finalmente recursos pedagógicos y bueno, un poquito bibliografía y demás, que esto ya sabes que nuestra compañera Yolanda Monteiro del Servicio de Educación de Documentación de Educación Ambiental, sí, pues nos echa un cable en los recursos pedagógicos. Y finalmente, bueno, simplemente estas muestras de diferentes experiencias que queremos resaltar, sobre todo en estas transformaciones que estamos logrando a nivel de los centros educativos, no solo transformaciones físicas del edificio en sí, sino también en la manera de aprender. Fuera pupitres, fuera clases en las que hay mesas una detrás de otra, abrimos espacios, abrimos el patio, el huerto, son espacios para poder aprender, para estar allí y hacer las clases, poderlas hacer allí de una manera mucho más vivencial. Por otro lado, también es súper importante, impulsamos las comisiones ambientales. Aquí veis unas fotos de comisiones de todos estos centros que las lideran el propio alumnado. Para nosotros es muy importante la participación y poner el alumnado en el centro, que se apodere este alumnado, que proponga estas ideas, y abajo veis un par de fotografías pues que son de acciones concretas que lideraron diferentes centros con temáticas comunes. Por ejemplo, esta que veis aquí de una gran bola de papel de aluminio fue una acción de sensibilización que se hizo en un paseo importante de Barcelona. 500 chavales salieron a la calle para un poco, bueno, dar esta muestra de decir, ciudadanía, políticos, a ver si actuamos ya, ¿no? Porque al final todos somos agentes para transformar esta sociedad y este planeta que todos queremos que sea más sostenible. Y ya está. Muy bien, pues ahí estuvo representado el Ayuntamiento de Barcelona con el trabajo que se hace en la red de centros de escuelas más sostenibles, ¿no?
Y la verdad que, bueno, os pongo por aquí el enlace de toda la conferencia de la UNESCO que tuvo lugar esta semana, que ha sido la sede era en Berlín, aunque muchas las intervenciones han sido telemáticas, pero bueno, la sede presencial era en Berlín, y ahí dejo el link en el chat para que, pues, para que quien no lo supiera, pues tenga acceso ahí e investigue, porque además hay un montón de, están en YouTube muchos vídeos y hay mucha documentación ahí. Bueno, pues son y 36, Alba solo tiene 5 minutitos más, pero bueno, me gustaría que mientras vamos repasando, que no lo he hecho, quién ha sido el que ha ganado lo del Kahoot, voy a invitar al resto de personas, el resto de ponentes, que activen la cámara y tenemos una charleta, aunque sea de 5 minutos de despedida. Y vamos a ir poniendo aquí el... Vamos a ver... Web total... Vamos a ver... Podéis ir activando la cámara si queréis, ¿eh? Eso es, así lo vamos viendo todos. Vale, vamos a ver quién ganó lo del Kahoot, a ver quién tuvo más puntos. Vamos a ver el podio por aquí. Vamos a ver, el tercero ha quedado Royal Hen. Si alguien quiere decir quién era y desvelar su identidad, puede hacerlo. Y si quiere permanecer en el anonimato, tampoco pasa nada. Bueno, Iger Kam, el segundo. Y el primero, Vice Camel. ¿Alguien quiere...? A ver, Susana es Royal Hen. Ha quedado la tercera, el podio. Bien, medalla de bronce para Susana. Bien. Quede segunda, ¿vale? Marimska 44. ¿Y la primera quién? Yo. ¡Ah! Bueno, pues enhorabuena por la parte que te toca. Bueno, pues muchas gracias. Ah, se perdió tres... Bueno, Susana dice, cuidado, que es que me he perdido tres preguntas, ¿eh? Que si no os ibais a enterar. Muy bien. Pues nada. Aquí estamos... Y ya te digo, tenemos 5 minutillos porque ya estamos fuera de tiempo totalmente. Pero bueno, no me gustaría despedirnos así sin por lo menos, oye, tener una oportunidad de charlar aquí todos juntos un ratillo. Que yo no sé si alguien tiene algún comentario, alguna intervención que haya habido, quiere aprovechar a hacer alguna pregunta unos a otros de los que estamos aquí, o alguna cosa, pues es el momento. O alguien del chat que tenga interés en saber alguna cosa o ampliar información de lo que ha dicho alguno de los ponentes de hoy. Bueno, pues no sé, es el momento. Mira, Susana dice que le ha encantado este formato, me apunto para la próxima. Bueno, así, mira, si llegas al principio, Susana, te pillas todas las preguntas e intentas quedar la primera. Bueno, ¿alguien se anima a romper el hielo? Jesús, Alberto, Pepe, ¿alguna cosilla? ¿O dejamos marcharse a Alba directamente? Lo dejamos aquí. Mira, yo sí que tengo una pregunta. Se la quería hacer a Pepe. Bien. Porque de hecho, lo que es Barcelona más sostenible, las escuelas más sostenibles, pertenece a la CHESC, que es la red de escuelas para la sostenibilidad en Cataluña, y a su vez pertenecemos a Esenred, que es la red de redes, ¿no? de escuelas para la sostenibilidad. Entonces, tenía la curiosidad de saber si vuestro centro pertenece a la red de escuelas verdes o sostenibles de Andalucía, porque sí que pertenece a Esenred. Tenemos... Mira, nosotros pertenecemos, nuestro centro pertenece a la red andaluza de ecoescuelas. Vale. Y pues la red de andaluza de ecoescuelas pertenece a Aldea. Y Aldea, pero vamos, o sea que estamos sí. Pertenecemos a Esenred, por así decirlo. De hecho, yo he estado en los últimos dos simposios de Esenred, el que fue virtual hace en noviembre. Pues yo estuve ahí precisamente, ¿no? Y en el último presencial que se hizo en el CENIAN también. Muy bien. Vale, entonces que sí pertenecemos a... Estamos conectados. Sí, la verdad que sí, bastante. Es que el trabajo en red, qué importante es el trabajo en red. Es una forma de compartir lo que uno hace y de saber lo que hacen los demás, porque inventar a veces es casi imposible. Seguramente haya habido alguien que lo haya hecho y puedes mejorar esa versión, pero con camino andado, ¿verdad? Nosotros en nuestro trabajo también trabajamos mucho en red y es fundamental. Alberto, seguro que tú tienes algo en mente, vamos. Tenía una preguntilla para Pepe y para Alba, para los dos, porque hablan de proyectos que son como a medio y largo plazo, ¿no? 3 años, ¿no? Hablaba Alba en la temporalización y el de Pepe, supongo que llegar a que los chavales lleguen a ese nivel de concienciación no es cosa de un curso ni algo así. Entonces, yo tengo la sensación de que por lo menos en la escuela pública hay mucha temporalidad con los profesores. Entonces, ¿cómo se consigue esa implicación? ¿Es necesario tener cierta estabilidad o estos profesores que van y vienen y interinidades y demás también
hay margen para participar, aunque sea eventualmente, en estas redes. A ver, ¿te empiezo, Pepe? Sí, sí, claro. Desde nuestra experiencia, es cierto que hay temporalidad en la escuela pública, pero nosotros, por ejemplo, lo que sí que siempre pedimos es que haya un compromiso por parte del equipo directivo y que al final sea parte de la esencia del centro. Es decir, que una vez alguien cree, lo fomenta y lo interioriza, ya es como se pasa el testigo al siguiente que vaya a entrar en aquel centro. O sea, no se pierda esta esencia, ¿no? Porque al final son años, como decías tú, o sea, los proyectos de sostenibilidad van de año a año. Nosotros lo que hacemos en la red es que cuando ya llevan 3 años mínimo, pueden pasar a un proyecto trienal, que es, digamos, como más, se consolidan más cosas, porque tienes un proyecto a 3 años vista. Entonces, sí que es importante, una, que no te venga el profe o la profe motivado solo, porque entonces se quema en 3 días. Es importante crear estas comisiones y crear complicidades. Y para eso es súper importante que haya motivación y que se contagie. Hablando de motivación, Pepe, antes de que sigas tú, hablando de motivación, porque va al hilo, que podéis aprovechar los dos también, dice Paula que le gustaría saber cómo entusiasmó Pepe a todo el centro. Bueno, yo a todo el centro creo que es mucho, ¿no? Pero sí a una gran parte del alumnado. Entonces yo siempre cuando estoy trabajando con el alumnado, aparte del trabajo por proyectos, yo siempre he tenido una obsesión y es aplicar diferentes tipos de metodologías. Lo que hace es conocer el nombre de metodología activa, ¿no? Entonces yo practico con ella aprendizaje cooperativo, practico todo lo que se me ocurre, ¿no? Lo practico con ellos, de tal forma que estén ellos siempre pues enganchándose, ¿no? En el trabajo, y que no les suponga realmente un esfuerzo, sino que sea algo con lo que están ellos disfrutando. Entonces, yo eso con mi alumnado. Respecto al resto del centro, pues es más difícil, ¿no? Lo que sí es fundamental, lo que acaba de comentar Alba, es fundamental, ¿no? La implicación de qué, del equipo directivo, es fundamental la implicación de qué, de mucho profesorado, y tenés en cuenta, ¿no? Tenés en cuenta que algunas veces, pues nos podemos, en fin, desanimar porque vemos que el trabajo, pues no va como uno quiere. Pero los que llevamos ya unos cuantos años en los centros y con educación ambiental, ya conocemos todas estas temáticas, ¿vale? No sé si con eso está contestada la pregunta de Alberto, ¿no? Y la de tuya, Alfonso. Sí, sí, sí. Yo por la parte que me toca, sí. Yo por mi parte también. Lo que pasa es que cuando vas desde fuera de un centro y vas a hacer una charla de concienciación sobre residuos y vas una mañana, un ratito, aquello es maravilloso porque todo el mundo dice, bueno, este que viene aquí a contarnos algo, atienden los profesores, atienden los alumnos, atienden todo el mundo, pero me imagino que estar todo el curso encerrados con los chavales en el aula no es lo mismo que esas charlas de educación ambiental así puntuales, ¿no? Pero como decía Pepe, si es vivencial, si ya no está en el formato de alguien me viene a dar la charla, sino que tú estás experimentando o ves un pequeño vídeo y a partir de ahí te haces preguntas y puedes materializarlo en algo, se implican porque es lo que decimos, cuando lo vivimos es en otra dimensión. Después también es fundamental, ¿no? Y darle la gracia al alumno, darle el protagonismo al alumnado. Yo en mi intervención, pues, ¿no? Siempre he estado diciendo, dándole la gracia a mi alumna, ¿no? O sea, que son ellos los verdaderos protagonistas, ¿no? Uno conduce lo que ellos están haciendo, claro, pero los protagonistas tienen que ser ellos si queremos que esto funcione. Exacto. Sí, porque si no sale de ellos va a ser más difícil. O sea, está claro que hay un margen, ¿no? Pero por eso decimos la motivación. Si les haces hacer un análisis, qué es lo que no os gusta, ¿no?, ambientalmente de vuestro entorno, y ellos se paran a pensar y a partir de ahí, bueno, pues ¿por dónde queréis focalizar? En Barcelona, por ejemplo, el tema de la contaminación del aire, ¿no? Muchísimos centros están súper sensibilizados y el propio alumnado. Y es el propio alumnado el que después reclama a sus padres que no les lleven en coche, que les lleven en transporte público, que les lleven a pie, o incluso ahora se están formando ya las rutas en bicicleta por los propios padres, pero de alguna manera influidos o provocados por sus hijos y sus hijas. O sea que al final, bueno, va en cadena.
Alba, que me sabe mal porque ya... tengo una cena. Vete ya, porque no... que nosotros nos despedimos ya, no te preocupes. Tú vale. Siéntete libre, que además quedamos que a menos cuarto te ibas, o sea que venga. Pues, muchísimas gracias, Alba. Y a ver si nos volvemos a encontrar. Seguro que sí, Alba. Venga, hasta luego. Chao. Jesús y Adriana, seguro que tenéis algo en mente. Comentar alguna cosilla. No, simplemente, bueno, yo creo una constatación. En materia de educación ambiental, el alumno yo creo que es el gran educador en el ambiente extraescolar. Esto que comentaba Alba hace un momento. No sé si eso, en alguna medida, en los propios centros, los propios educadores, tienen herramientas o capacidad de seguirlo, evaluarlo, pero yo creo que ese es la gran virtud de la educación ambiental, que es que al educando le convierte en un educador automáticamente fuera de ese entorno, ¿no? La gran inversión, ¿eh? Una de las grandes inversiones de futuro que tenemos en manos. Adriana. Totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, yo antes trabajaba en una fábrica de reciclaje de plástico y siempre daba el mismo ejemplo, ¿no? Que el típico yogur bebible que tiene una tapa metálica, ¿no? Que si coges la tapa metálica, si la quitas, la haces una bolita y la metes dentro de ese envase, ya no se puede reciclar. Y claro, una vez vas diciendo eso a chavales muy pequeños, un poquito mayores, luego te das cuenta de que te viene una madre y te comenta por redes lo que sea, oye, que me ha venido mi chaval y que cada vez que me ve hacer la bolita y meterla, me echa la bronca. Y dices, claro, es que ese es el objetivo, ¿no? El que ese tipo de cosas, aunque sean tonterías, que hacen ya que una cosa no se pueda reciclar, o un pequeño hábito que haga que nuestra vida sea mucho menos sostenible, ¿no? Cuando conciencias a los más jóvenes, ¿no? Son, como habéis dicho vosotros, los primeros embajadores, los primeros influencers, ¿no? Que un poco incentivan ese cambio. Así que, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Paula pregunta a Pepe, ¿cuántos profesores son los que participan en el centro? En el centro oficialmente estamos 30 y tanto, 40 en el programa. Ahora, que trabajemos todos los días, pues menos. Entonces, dependiendo de la actividad que sea, pues a lo mejor se pueden involucrar 5 o 6 profesores, o se pueden involucrar 10, o se pueden involucrar 2 profesores. Para ver las actuaciones que estamos haciendo, pues las tenemos todas en la página web de nuestro instituto y en marianapineda.net. Si nos vamos a proyectos educativos Ecoescuela, en proyectos educativos Ecoescuela, está pues bueno, todo lo que hemos hecho en este último año y medio, más o menos, aproximadamente. Vamos, todo. Sí, ya ya puse yo antes por ahí el enlace al instituto, así que gracias. En el chat ya está disponible. Nada, bueno, es súper tarde y yo creo que ya es momento de despedirnos, a no ser que alguno queréis hacer algún último comentario o exponer alguna cosa. Yo creo que ya son las 9:10, es una hora más que prudencial para despedirnos. Os dejamos por aquí, bueno, las redes del proyecto, de En Plan Planeta, del canal de educación ambiental En la Trinchera, que es como se llama este canal. Bueno, también os recomiendo que visitéis, que no lo he dicho antes, que también es twitchera, hace stream Adriana, que su canal, bueno, es aquí, Adris Neverland es su nombre de usuario, podéis meteros ahí, y también hace streams ahí, pues, divertidos. Bueno, si quieres contar alguna cosa de ello, Adriana, aprovechando que estás aquí. Tratamos un poco de manera transversal todo el tema de la sostenibilidad, o sea, hablamos desde trucos para cómo ser más sostenible, hablamos también de temas relacionados como de la vida, del día a día, y siempre desde un punto de vista muy divertido. Muy bien. Y luego Alberto, bueno, también antes nos enseñaba su libro, Contenedor Amarillo S.A., que también lo recomendamos, que está muy bien. Sácale por ahí, sácale Alberto, que se vea, exactamente. Y luego el blog también, que también le ha puesto antes Paula también en el chat la dirección del blog, o sea que también lo tienen por ahí disponible. Y no sé si quieres hacer algo más de spam, Alberto, de cosas tuyas que tengas por ahí o qué. No, de momento con el libro y el blog voy servido. Vale, sí. Oye, aquí que no sea, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Jesús también ha ido servido con la promo del libro. Yo no sé si quieres promocionar algo más, Jesús, o qué. No, que va, no. La gran sorpresa ha sido encontrarme con que tenía un promotor yo oculto, ¿eh? Bueno, ahora hablamos, a ver si te piensas que te va a salir gratis esto. Ahora hablamos tuyo de... algo era ello. Y Pepe, pues lo mismo, que ya hemos hablado del instituto, de lo magnífica labor que hacéis. Tengo que decir que a veces la labor del profesor es muy ingrata. Bueno, mis padres están jubilados ya, pero yo sé muy bien lo que hace un profesor y
el sacrificio que es el profesor. Y doy fe de que Pepe mete más horas que... Porque, bueno, me ha llamado a mí días y horas intempestivas. Digo, pero Pepe, ¿qué haces trabajando ahora? Me caches en la mano. Pues es un profe entregado a la causa, que eso también se ve también y repercute en el resultado final de que hacen los chavales. Y que hace falta que haya muchos profes como tú, Pepe, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. A Jesús, Pepe, Alberto, Adriana, Isabel, Alba, que ya no está, Isabel y Nayara, que también estuvieron antes, y a toda la comunidad de Plan Planeta, a todos los que habéis estado en el chat, que ha sido un placer contar con vosotros. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayamos aprendido cosas entre todos. Y yo os invito a que nos acompañéis la próxima misión, que es el día 4 de junio, también a las 7 de la tarde. Nos quedan dos emisiones de aquí antes del veranito, 4 de junio y 18 de junio, que es viernes, 7 de la tarde. Y aquí nos veremos en plan planeta. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!